Bye. Hola amigos, cómo están? Nuevamente Eduardo Cervantes en un tutorial más de Bitso. El día de hoy vamos a, a crear una billetera de Bitso. Recuerden que ha estado cambiando la plataforma en diferentes ocasiones, entonces bueno, mucha gente luego está confundida porque los videos no se actualizan. Entonces en esta ocasión rápidamente les voy a mostrar. ¿Cómo es que ustedes pueden este, crear su billetera de Bitso en, en México? ¿Para qué sirve tu billetera de Bitso? Bueno, hoy en día existen eh, la posibilidad de utilizar criptomonedas para enviar o recibir dinero de, de colonia a colonia, de estado a estado, de país a país a país, persona a persona directamente, ¿sí? Y bueno, entre otras cosas, ¿qué va a pasar? Te vas a ahorrar comisiones eh, y tiempo. Entonces es muy importante hoy en día tener una billetera que te permita recibir criptomonedas, una billetera como Bitso, porque Bitso te va a permitir recibir monedas, diferentes tipos de monedas, ya lo vas a ver y al mismo tiempo convertirlas a pesos mexicanos y luego entonces poder mandar ese dinero a tu tarjeta de débito ya en tu tarjeta de débito podrás hacer compras en centros comerciales o bien vas a poder ir a retirar ese dinero en cualquier cajero o en el cajero de, de tu banco preferido entonces vamos avanzando con este con este video ok bien Aquí tenemos dos opciones. En la parte superior eh, de derecha de tu pantalla dice Crea tu cuenta. O bien aquí en la parte media, abajo, dice Crea tu cuenta. Le puedes dar en cualquiera de las dos. Vamos a darle aquí arriba. Y te, te ofrece eh, varios idiomas, ¿no? Este, inglés y español argentino, español mexicano. Le puedes dar, este, en este caso vamos a dar español mexicano. Bien, dice crea tu cuenta personal, empresarial, tú decides si es personal, bueno personal, aquí te dice país de residencia y obviamente te va a dar muchas opciones, pero eh, que yo sepa nada más es para México y Argentina hasta hasta donde yo sé. Vamos a poner este México para no enredarnos y avanzar más rápido luego entonces vas a poner un correo electrónico. ¿sí? vamos a poner uno aquí, este. por poner alguno. vas a poner tu correo electrónico, luego vas a crear una contraseña. te sugiero que sea una contraseña segura. y una contraseña segura lleva eh, letras mayúsculas, letras minúsculas, números. Y símbolos. Entonces tú ya decides qué contraseña puedes este, poner. De tal suerte que eh, sea segura. Segura. Y bueno, también recomiendo, a, aprovechando, que establezcas el segundo factor de seguridad con el Google Authenticator. si ¿Sí? es muy importante. Porque estás eh, almacenando dinero. si ¿Sí? Entonces, bien. Este aquí ya llevamos algún tiempo utilizando esta billetera con, con mucho éxito, así bajita la mano. Llevo más de tres años utilizándola con mucho éxito, sí, y este, y la recomiendo ampliamente. ¿sí? Hoy en día eh, estamos rodeados ya de muchas oportunidades de negocio que, que eh, cuyas eh, inversiones se hacen a través de las criptomonedas. Entonces, Bitso nos ha facilitado la vida realmente. ¿En qué sentido? Que podemos convertir pesos a bitcoins. Esos a su vez los podemos involucrar en, en los proyectos de inversión. Las ganancias que obtenemos en esos proyectos las mandamos a Bitso. Ahí las convertimos a pesos y, y luego nuevamente las mandamos a nuestra tarjeta de débito. Ese es... Una maravilla, y lo digo de, con toda humildad y desde el punto de vista que no en todos los países existe esa posibilidad. Entonces, hoy por hoy te digo, mexicano, mexicana, que estamos privilegiados en ese sentido con las nuevas tecnologías. Bien, acto seguido bueno amigos voy a continuar desde aquí este explicándote lo que va a suceder una vez que tú ya haces lo que te he comentado esto es pones tu correo creas tu contraseña segura recuerda eh, mayúsculas minúsculas números y un símbolo como te voy a te voy a poner aquí un, una, una imagen para que veas lo que debe llevar te recomiendo mucho siempre tomar nota Toma nota de, de, de correo electrónico, toma nota de las contraseñas, toma nota de todo. ¿Por qué? Porque resulta que a veces si no no usamos a menudo esta este esta billetera podemos llegar a olvidar las contraseñas, este eh, principalmente las contraseñas. ¿sí? Ya te están dando la bienvenida y bueno ahí a partir de ese momento tú ya tienes este una cuenta en esta billetera de Bitsu, si ¿sí? en, esta, en esta cuenta tú ya la puedes fondear la puedes fondear este, de varias formas y a eso vamos ahorita, a llegar tu ID de socio, sí. te va a llegar un ID de socio, entonces tú vas a, a utilizar ese ID de socio para ingresar a la plataforma de eh, Bitso. Vas a poner ese ID que te está llegando vía correo o bien con tu correo electrónico. Pero de preferencia te recomiendo entrar con el ID que te acaban de enviar a tu bandeja. Por eso es muy importante que el correo que tú establezcas para tener tu billetera sea. Un, un correo este que tengas bien bien este estudiado que tengas bien dominado en cuanto a su contraseña y todo para que puedas acceder sin problemas eh, recomiendo mucho que sea gmail porque porque se presta para este para muchas cosas en, en relación a los, a los teléfonos inteligentes entonces bueno tú puedes escoger que tú quieras pero yo recomiendo gmail bueno, ya estás dentro de tu billetera y te da varias opciones. ¿Sí? Aquí, aquí tú vas a poner este, en este caso, vámonos a perfil. ¿Qué te parece? Perfil. Aquí está el número de, de usuario. Observen, aquí está el usuario que te debe llegar vía correo. Aquí también eh, recuerden que este negocio se puede recomendar, esta billetera se puede recomendar y te dan tu liga de referencia. Aquí está. ¿sí? Lo puedes copiar y compartir con alguien más. De hecho, la, voy a dejarte mi liga de referencia en la parte de, 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 de la descripción del video para que tú, si estás buscando tener tu propia billetera, bueno, lo hagas. Seguridad. Fíjense en la parte de seguridad. Aquí tienes que poner tu nombre completo. Aquí ya te van a empezar a pedir cosas este, eh, personalizadas. Se puede decir que, que ya para darle seguridad a tu cuenta te van a pedir tu nombre, tu primer apellido, segundo apellido, sí. Y ahí tienes que ir llenando. No te permite avanzar. Observa lo que te van a pedir. Muy importante. Para que lo sepas. Aquí vas a poner este tu nombre, completo, tu nombre o nombres. Vamos a poner una flechita, pero es más fácil. Tu nombre o nombres, apellido, en este caso, paterno, materno, ¿sí? Y luego, mira, te va a pedir tu sexo, fecha de nacimiento, tu ocupación. ¿Cuál es el origen de tus fondos? Esto es a o, ese, de dónde proviene el dinero que tú piensas estar este, ahorrando, si lo quieres ver así, o, o, o moviendo dentro de esta plataforma, ¿sí? Y tu número de celular, ¿sí? Te van a pedir un número de celular. De igual manera, te, te recomiendo que sea un número de celular real, que realmente utilices, que reciba mensajes, que, que sea un, un celular más o menos ya de, de buen nivel para que no tengas problemas a la hora de recibir las notificaciones. ¿Sí? Esto te recomiendo que eh, a, la, a la brevedad hagas ese, ese ajuste dentro de tu cuenta de Bitso. ¿Qué otra cosa? Vamos a perfil nuevamente. A ver, vámonos acá otra vez. Puedes dar aquí en la parte superior donde está BitsO también le puedes dar clic ahí. Luego le das clic acá, perfil y te va a dar opciones. Otra vez te va a llevar a las opciones. Aquí está el tema de la autenticación de dos factores, muy, muy importante. Si ¿Sí? te recomiendo que aquí, este a la brevedad también actives eh, con el Google Authenticator, actives tu seguridad de tu billetera. Si sí, al darle a activar aquí te va a salir un código QR, te recomiendo que todas esas pantallas, esas pantallas las guardes. Observa, tú debes de tener descargada la aplicación de Google Authenticator. Al darle a activar aquí, te va a salir esto. Si ¿sí? entonces tú tienes que activar este código QR, si ¿sí? te va a dar eh, de entrada, miren. Te, te, al, al activar este código QR te va a salir una, eh, te va a salir una, una, este, una clave de seis dígitos. ¿sí? Esos seis dígitos tú los tienes que ingresar en la parte eh, izquierda, como puedes ver aquí. En esta parte tienes que ingresar tus seis dígitos. Y de esa manera va a quedar activada la seguridad. Esto es cada que tú entres a tu, a tu cuenta, no solo te va a pedir la contraseña, sino también los seis dígitos que aseguran eh, o te permite tener segura tu cuenta y tu dinero. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esta parte. Nos vamos nuevamente a perfil. para que la habilites. Aquí dice inhabilitada, ¿sí? Ahí la tienes tú que habilitar para que ya quede. Eh, aquí vas a ir viendo la cantidad de referidos, si es que te gusta compartir. Bueno, pues te irán cayendo ahí pequeñas comisiones por compartir. Aquí obviamente hay cero. Eh, ya luego les mostraré en mi cuenta personal para este, que ustedes vean cómo es una cuenta que ya tiene más movimiento, ¿sí? Eh, una vez que ya eh, te vas a preferencias, también puedes ir eh, en el menú, puedes ir recorriendo todas las opciones, como quieres, en, en inglés, en español, cuál es la moneda de tu preferencia. ¿sí? Límites, los límites, tú estableces límites dentro de tu billetera las notificaciones quieres recibir notificaciones cuando envías dinero cuando recibes dinero de todo bueno las activas activas todas las, la, las opciones que, que tiene este menú monedas las monedas este aquí te manejan peso mexicano peso argentino real brasileño dólar americano en este caso yo tengo aquí está activado peso mexicano pero tú puedes activar lo que tú prefieras eh, aquí fíjense, ah, esta parte está muy muy interesante. Tomen nota. Esto esto me, me gusta mucho comentarlo, porque esto de autoventa, esto de autoventa está padrísimo. Este, ¿Qué quiere decir esto? <coughs> Permítanme. Dice autoventa. Eh, sabemos todos que el Bitcoin fluctúa, sí, fluctúa. Aquí tenemos una dirección de Bitcoin. Y dice autoventa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Cuando a ti te manden algún dinero y, y tú sabes que eh, el Bitcoin eh, de, de momento sube estrepitosamente su valor, ¿sí? Ejemplo, estaba en 15 mil dólares y de repente sube a 30 mil dólares, ¿sí? Lo más probable es que se, se desinfle ¿no? o baje su valor. Entonces, para que tú asegures que tu dinero no no va a perder valor, sobre todo si no lo vas a usar de momento, pues yo te recomiendo que uses esta esta billetera. ¿Sí? Este número de billetera para que en cuanto el dinero caiga a tu billetera, ¿qué crees? ¡Pum!, en automático se convierte en pesos mexicanos. Entonces, recomiendo ampliamente que utilicen la autoventa cuando así lo juzguen necesario, sí. Eh, recientemente yo he utilizado esta opción porque el Bitcoin subió de los entre los 15 20 mil se fue a 40 mil, entonces está latente que que pueda haber un, un retroceso en el valor, entonces eh, los retiros pues voy buscando que se mantengan más o menos eh, el dinero que, que yo estoy cobrando, ¿sí? Por, por mis eh, pro, eh, demás proyectos que en donde invierto dinero, ¿sí? Entonces es muy importante que consideren esta opción del menú. Continuamos. Luego viene el historial. En el historial, tú vas a, eh, eh, este, recuerden que aquí se puede tradear, se puede comprar y vender vas a llevar un control de tus fondeos, esto es del dinero que entra y del dinero que sale, ¿sí? Entonces, este es muy importante que tú este sepas que en el historial vas a eh, si tú mandas un dinero, aquí te va a decir eh, en qué cuál es su estatus, está pendiente, si ya fue completado etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, vas a ver los detalles de cada, de cada, ya sea recepción de dinero o cada salida de dinero, ¿ok? Bien, dispositivos, bueno, aquí, este, ¿qué dispositivos estás utilizando, ¿sí? Miren, aquí por decir, está, está, te está diciendo eh, que es, la, la, es por web, ¿sí? Y que te estás utilizando Windows 8.1, ¿sí? y la fecha la fecha del día de hoy uh -huh. aquí tú incluso puedes desenlazarlos cada que tú intentas entrar ya sea de un celular de una de una este computadora puedes recibir una una este, una alerta en tu dispositivo móvil API eh, este esta API quiero pensar que se utiliza para ya los nuevos sistemas de, de robots que hacen este, compra y ventas, arbitraje de criptomonedas, seguramente es para con, esa, con ese fin. No vamos a entrar en esos detalles. Wallet, si tú le das aquí en la parte superior donde dice Wallet, tú vas a ver la cantidad de monedas que se pueden comercializar dentro de esta plataforma. ¿sí? Mira, aquí, están to aquí creo que están todas. Déjame ver si hay algo abajo de maná. No, ya no hay nada abajo de maná bien, entonces, observa, observa aquí claramente, que vas a poder manejar este en varias, ¿sí? el btc principalmente, aquí los pesos mexicanos, ethereum, ripple, litecoin, bitcoin cash, trust, Trus usd. estas se llaman el, las famosas stablecoin. estas son las que se mantienen más o menos fijas en su valor. El BAT, el BAT, el Dai, el Dai también se mantiene mucho sobre un dólar. Se puede considerar como una stablecoin. Eh, eh, este, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de esta, de esta. Y luego, pues el, el este, el BAT, el BAT es, el, es, es el, el último. Perdón, el, este, se me va el nombre. Se llama, ahorita lo vemos, maná, maná. El último es maná, aquí está, maná. Sí, entonces este tú puedes este, fondear pesos mexicanos y estar comprando. Este, este es un valor refugio. Tú puedes guardar aquí este criptomonedas, la cantidad que tú quieras de la, del tipo de criptomoneda que tú este, quieras guardar. Para especular, esto es eh, pensando que en el futuro puedan tener un valor más grande, pues puedes ir ahí guardando tus criptos. Aquí las puedes cambiar en el momento que tú quieras, sí. Eh, obviamente, aquí no tengo ahorita este nada, pero tú le das wallet, seleccionas la criptomoneda donde tú digas si son pesos, inicialmente vas a tener pesos. Le vas a dar aquí convertir y obviamente esos pesos te van a salir en esta parte. vamos a ver si, si lo... sí, aquí te mandan una alerta. sí, que el uso de criptomonedas puede traer ciertos riesgos. te recomendamos leer más información para su uso responsable. ok? entonces, aquí ya una vez que estás consciente de esto, le dices continuar. y ahora sí. aquí. Te van a aparecer tus pesos, obviamente, la cantidad de pesos que tú previamente subiste. Ahorita vamos a, a esa parte. Aquí te van a aparecer tus pesos. Le, le vas a dar comprar bitcoins. Aquí está seleccionado. ¿Quieres usar el máximo de tus pesos? Pues le dices aquí máximo. Si no quieres el máximo, le pones aquí la cantidad nada más que tú quieras de este total que está aquí tú pones aquí la cantidad la cantidad que tú quieras aquí en esta parte te va a aparecer el aproximado de lo que vas a recibir y si estás de acuerdo le das aquí donde dice comprar sí y automáticamente te van a aparecer aquí tus bitcoins que compraste con esa fracción de pesos mexicanos sí ahora bien bitcoin es una opción ethereum ripple litecoin y todo es exactamente lo mismo tú vas a, a poner pesos mexicanos y luego vas a comprar cualquier moneda como como te lo acabo de mencionar quieres vender bien muy sencillo lo que vas a hacer a la hora de vender es en lugar de comprar suponiendo que ahora ya no tienes pesos ahora tienes bitcoins Ahora los bitcoins están aquí. Aquí tienes la cantidad X de bitcoin. Sí, aquí tienes X cantidad de bitcoin. Ahora quieres vender tus bitcoins. Seleccionas esta parte. Vender bitcoins. Cuánto quieres vender el máximo, le das aquí. Una parte, le das aquí. Te va a salir aquí aproximadamente cuánto vas a recibir en pesos mexicanos. Aquí, aquí es en dinero en este caso pesos mexicanos que vas a recibir de bitcoins si estás de acuerdo con eso le das comprar y o en este caso es vender vas a vender esa cantidad de bitcoins y vas a obtener la cantidad de pesos mexicanos aquí que luego vas a poder mandar a tu este que vas a poder mandar luego ay, no me sale que vas a poder mandar luego a tu tarjeta de débito. ¿Ok? Entonces así funciona. También lo mismo aplica a Ethereum. Vender tus Ethereum, tus Ripple, tus Litecoin. Depende de la moneda que tú quieras comercializar. Aquí te va a aparecer. En lugar de vender bitcoins, va a decir vender Ethereum, vender Ripple, vender Litecoin. ¿Ok? Está muy simple de manejar esta billetera. Luego, vámonos a la parte, a la parte que dice. Eh, al menú vamos a, a, a Bitso aquí arriba donde dice Bitso le vas a dar Bitso y ya en Bitso te vas a ir a la parte que dice fondear cómo vas a involucrar dinero dentro de esta plataforma y te va a dar varias opciones si ¿Sí? aquí le dices fondear y tienes la opción de fondear a cuenta clave vas a te van a te van a asignar una cuenta clave de 18 dígitos. ¿sí? Vamos a darle primero aquí a cuenta clave. Esto es para que tú mandes dinero a, a, a la plataforma de Bitso, sí Para entonces ya debiste de haber llenado la parte de tu perfil. ¿sí? Es muy importante. Aquí te, te van a, este, a hacer unas preguntas. ¿Sí? seleccionas el estado obviamente tienes que llenar esta parte para eh, continuar con el proceso no vamos a ver a ver, a ver hasta dónde nos lleva uh, estado de méxico yo estoy en el estado de méxico vamos a ver aquí para que ok miren volvemos a la parte de, de llenar este 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 formulario, aquí, aquí se va a incorporar una, una situación más, aquí observen que ya a la hora de mandar dinero a través de, de una tarjeta de, de, este, de débito, en este caso de tu banca electrónica, quiero pensar, te va, se va a agregar, eh, observen aquí que dice ocupación, a qué te dedicas, la CURP, son dos cosas que, que, que se agregan aquí en este, en este formulario simple y sencillamente llenas esa esa información que te están solicitando para que tú puedas fondear vía banca electrónica. ¿Sí? Ahora, nos vamos a regresar y vamos a este eso es con la tarjeta de débito, si ¿sí? Esto es para banca electrónica. Si tú quieres hacer un SPEI, aquí les decimos SPEI en México, quieres hacer un SPEI. Ahora bien, si tú quieres depositar Directamente en, eh, con efectivo, ahí lo dice claramente. En efectivo es la segunda opción. También te van a pedir tus datos. La ventaja es que bueno, ya vas a poder este, ir directamente a un, eh, un OXO. Incluso puedes este, depositar en un OXO. Si ¿Sí? te van a dar una clave. Vas a poner la cantidad que, que vas a depositar. Y este, miren, vamos a, a cortar el video de esta de esta cuenta y vamos a una cuenta real por, para que vean qué es lo que les va a aparecer. ¿Va? Bueno, pendiente. Miren, aquí, aquí ya estoy de regreso, estoy entrando a mi cuenta, eh, una cuenta activa. Este, y bueno, en esta cuenta ya me están solicitando yo tengo activo el, el segundo factor de seguridad y en esta cuenta me están solicitando este el, el código de seis dígitos este este código lo tengo en, en mi celular y este código está cambiando cada eh, cada 30 segundos entonces para que ustedes lo sepan ¿Sí? Ese código cambia cada 30 segundos y bueno, en este momento es este. Vean cómo en automático se conecta mi cuenta y quiero que ustedes vean directamente lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Aquí quiero que vean en pesos mexicanos cuánto es el dinero que está aquí. ¿Sí? En pesos mexicanos hay 4.04. Eh, combinado, combinado se refiere a todas las, las este, pequeñas fracciones de criptomonedas que están aquí, ¿sí? Y en total combinado, estamos a, está hablando de que hay este 61.37, ¿ok? Bien. Dicho esto, vamos a la parte que les, que les estaba comentando anteriormente, aquí donde dice fondear, observen, a cuenta clave. Aquí, aquí observen cómo yo ya tengo activo esta parte. Y les dice claramente a dónde tienen que mandar el dinero. Si ¿sí? este soy yo, el usuario, el banco receptor, tienen que poner STP para que pongan mucha atención quienes quienes ya tienen su billetera y no saben cómo hacer un pay a Bits. Bueno, aquí dice STP. A mí me asignaron una clave de 18 dígitos, sí. Esa clave de 18 dígitos es a donde yo tengo que hacer el SPAY. sí. Y aquí dice hoy puedes fondear hasta 108.000 Esto pasa cuando tú ya tienes tiempo dentro de la plataforma. Fíjense ya poder fondear 108 mil 191.35, sí. Entonces, si yo quisiera fondear más, aquí lo dice claramente, entra aquí. O sea, tendría yo que eh, justificar con otros, con otra documentación para poder enviar más que esa cantidad, ¿sí? Entonces, ya vieron, eso es lo que va a pasar si quieres hacer depósitos vía eh, transferencia bancaria. Tienes que llenar esos formularios que viste previamente para que puedas hacerlo desde tu eh, banca electrónica. Ahora vámonos a la parte de, eh, de fondear, pero ahora con depósito en efectivo. Como tu servidor ya hizo todo ese trámite, bueno, aquí te dicen, ¿sabes qué, Eduardo? ¿Quieres hacer un depósito en efectivo? Bueno, mira, fíjate, fíjense nada más la ventaja de tener ya un tiempo aquí. Puedo fondear hasta cuánto? Hasta 45 mil pesos mexicanos, eh, la, la, la digamos que la, la plataforma de Oxxo te va a cobrar una comisión de tienda y aparte bicho bicho por recibir tus pesos te va a cobrar el 2.6 más IVA, ¿ok? Eso tenganlo muy claro, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema a la hora de querer mandar este, eh, pesos mexicanos a la plataforma de bicho. Y aquí les va a aparecer la cantidad máxima que, puedan, que pueden enviar. Cuando ustedes son nuevos, eh, la cantidad es mucho menor. Puede ser hasta 10 veces menos. Esto es la décima parte de esta cantidad. Mientras empiezan a, a este, activar su plataforma de bicho. Con este con este código ¿sí? con este código ustedes se presentan a este y obviamente es es con dice eh, se vea cualquier oxo e indica que harás un oxo pay así así van a, a solicitar su depósito dicta el número y realiza tu pago en efectivo tú vas a dictarles el, el número de, de que tienes aquí eh, en este recuadro eh, rectángulo y te van a cobrar una comisión y obviamente se va a acreditar menos el 2.6%. Seguramente recibirás un comprobante de tu pago y se acreditará en tu cuenta Bitso en unos minutos. Es en minutos el depósito. ¿sí? Entonces, así de fácil vas a fondear tu billetera de bits. Si tú inicialmente tienes que fondear más cantidad, bueno, ahí sí te tienes que apoyar con la persona, con una persona que tenga ya más tiempo. Si quieres mandar 10 mil, no lo sé, a lo mejor ya no vas a poderlo hacer en una sola exhibición, vas a tener que ir a, y poner máximo o incluso dos o tres días vas a tener que este, hacer depósitos parciales, ¿sí? pero bueno eso ya es otra situación eh, les decía aquí en la parte del de perfil eh, quiero que ustedes vean aquí donde dice historial aquí miren antes de pasar allá dice habilitada autenticación de dos factores sí habilitado sí aquí está habilitado el tema de el este el segundo factor de seguridad aquí está la cantidad de referidos que ya tenemos en, en esta plataforma son son ya algunos no todos depositan no todos creen en esto de las criptos 98 referidos sí bien eso les va a pasar a ustedes si se dan de alta y comparten su liga de referencia aquí le van a dar copiar link aquí está mi link que voy a dejar en la, en la descripción del video para que creen su cuenta y empiecen a beneficiarse con con el, el uso y manejo correcto de la criptomoneda de las criptomonedas en este caso porque son varias y estamos privilegiados ya les digo en México podemos este, comprar y vender bitcoins y mandar nuestras, eh, nuestro dinero a la tarjeta de débito de nuestra preferencia bien entonces le vamos a dar aquí eh, em, historial fíjense en historial en historial es les vengo comentando fíjense nada más F retiros retiros es salidas fondeos fondeos en fondeos vamos a ver todo 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 lo que lo que la cuenta recibe sí y obviamente vamos a ver, yo tengo 40 y más de 48, déjenme ver. Sí, tengo 48 páginas. Sí, de todo lo que ha recibido la plataforma desde sus inicios. Fíjense, 2016, 5 de julio del 2016. Estamos de prácticamente al 5 de julio del 2020. Cuatro años, vamos por el quinto año de estar usando esta plataforma, sí, 2021, vamos por cinco años en el 5 de julio de este año. Entonces, pues ya les digo, ya tenemos este varios tiempo y este quiero que observen que que en un inicio pues era puro meter 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 dinero, ¿verdad? Ahorita ya ya es puro sacar sacar sacar, sí. Entonces, este, aquí está ganancias por recompensas. Fíjense todo eso que dice ganancia por recompensa pues son son pequeñas comisiones que uno recibe precisamente por estar ayudando a las personitas mmm, a este sí gente que está metiendo eh, dinero vean aquí hay 73 satoshis, quien entiende de esto 73 Satoshis, 133 Satoshis, punto 78 pesos mexicanos Sí luego acá arriba ganancias por recompensa punto centavitos, 133 satoshis, 1.58 pesos mexicanos, 156 satoshis. pues eso es, es, es bonito no es bonito este, recibir esas pequeñas comisiones continuamente. eso les va a pasar a ustedes si activan su billetera y comparten sí. Este, ¿qué más? ¿Qué más les quiero compartir? Este. Bueno, aquí aquí se me borró. Ah, acá arriba. Ok. Sí, entonces observen, aquí está, miren, ganancia por recompensas 19 satoshis. Aquí hicimos una transferencia SPAY de 22,500 para apoyar a una a una personita. Esto es fondeo, fondeo es entrada de dinero. Ajá esto es dinero que entra a la billetera ya sea por depósitos esto es una transferencia space aquí apoyamos a una persona para hacer una inversión sí y bueno esto es para que ustedes este, sepan sí que estamos este, también apoyando eh, algunas personitas eh, eh, aquí es todo esto que dice, en todas esas son comisiones que yo recibo de varias plataformas. Aquí están nuestras mis comisiones que van van cayendo. Luego entonces se convierten a pesos y de peso las mandamos a nuestra tarjeta de débito. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a los retiros. Ya en los retiros, observen también aquí está, miren, aquí un Spey este es de la de la plataforma teníamos pesos mexicanos mandamos eh, esos 10.200 a la, a la tarjeta aquí hay otra transferencia space de 5000 otra de 877 otra de 3200 ¿sí? y aquí todos los movimientos aquí observen mira aquí dice bruto comisión si ¿sí? en esta parte que ustedes ven del lado derecho las billeteras de eso viven, ¿sí? Si se dan cuenta, quiero que vean algo importante. Por sacar dinero, no me cobraron nada. No hubo una comisión por, por retirar este dinero. Aquí está otra salida. Otra salida y otra salida, ¿sí? Pero por sacar Bitcoin, por convertir Bitcoins y todo esto, sí hay comisiones. Observen aquí. Esta es una comisión de 19.476 Satoshi, de 23.420, de, 23 de 16.000. ¿sí? Hoy en día que subió el Bitcoin, este las comisiones han sido más más elevadas. ¿sí? Observen. Entonces, eso este es bien interesante que lo sepan que las billeteras viven de las comisiones. Entonces, también para que ustedes estén enterados y sepan que por mover su dinero pues les van a cobrar comisiones. Aquí está de este lado, observen en la extrema derecha, ¿sí? Aparecen comisiones por movimientos. ¿Sí? Este, conversiones. Vamos a poner aquí, miren, aquí está eh, vendiste, ahí está Compraste, vendiste, todo queda ahí, aquí queda, aquí queda en conversiones, movimientos que se están haciendo este, de pesos mexicanos de bitcoins a pesos y también en algunas ocasiones de pesos a, a ripples, de pesos a bitcoins, sí, todo, todo, todo queda registrado ahí, sí. Entonces es muy importante, ahí, ahí viene el precio, el precio en que se fue comprado. En este caso dice precio, aquí dice en qué, en qué precio se compró el Bitcoin, si es Bitcoin, si es Ripple, en qué precio. ¿sí? Entonces es bien importante que, que vayan conociendo su, su billetera, pero todo inicia con lo básico, que es este crear su billetera y empezarse a familiarizar con ella. ¿Sí? Amigos, pues eso es todo lo que yo les quería compartir. Esta es la nueva plataforma de, de bicho Entonces yo les recomiendo que abran esta billetera. Esta billetera les va a facilitar mucho eh, eh, hacer negocios hoy en día. Existen plataformas que estamos trabajando que, que sí requieren de una herramienta como esta para poder este. Convertir pesos a bitcoins y poderlos involucrar en los proyectos que estamos desarrollando, entonces yo les recomiendo que tengan su propia billetera. Que, que este dice por ahí el dicho que el que nada debe, nada teme, así es que hagan su, su registro, pónganle todos sus datos, y esto es como abrir una cuenta de banco, si ¿sí? nada más que son criptomonedas, entonces. Eh, hoy en día nos hemos beneficiado en algunos proyectos por el incremento que ha tenido el Bitcoin. Si tú quieres especular, ¿qué quiere decir especular? Bueno, que comprar a un precio barato y vender caro, lo puedes hacer también. Compras ahorita y cuando el, el Bitcoin tenga un valor eh, superior, lo puedes volver a convertir a pesos. Y, y este, si baja de precio, voy, puedes volver a comprar bitcoins a un precio más barato y más adelante que vuelva a subir de precio, lo vuelves a vender y, y, y así. O sea, o cualquier otra de las criptos que aquí se manejan. O si lo quieres eh, tener esa billetera para poderte involucrar en otros proyectos eh, de, may de mayor envergadura, esto es poder invertir en un negocio que está... Eh, eh, a lo mejor en Alemania, un negocio que a lo mejor está en Estados Unidos, un negocio que a lo mejor está en, en Francia, un negocio que a lo mejor está en la India o en, la, en Rusia, no lo sé. Eh, entonces, este, esta herramienta te va a servir mucho para poder mover tu dinero a, a invertirlo en, en, en cualquiera de estos proyectos ya de, de nueva generación. Hoy en día hay proyectos... Eh, en mi caso, yo estoy en varios proyectos de, de, de Forex, eh, cuyas plataformas se fondean con bitcoins. Se trabajan en dólares, pero a la hora de cobrar mis beneficios los cobro en bitcoin. Entonces, a mí, Bitso, Bitso me ha ayudado bastante para convertir esos bitcoins, esos dólares, perdón, a pesos a través de la herramienta de bitcoin. Sí, a, a esta herramienta de Bitzo eh, me permite cobrar esos beneficios. Me caen en bitcoins. Esos bitcoins viajan a una velocidad increíble. Con comisiones muy bajas comparadas con, con PayPal, comparadas con, con comisiones bancarias. Y aquí ya en mi billetera las convierto a pesos mexicanos y a voluntad las puedo eh, cobrar a mi tarjeta de débito así así funcionan esas billeteras existen muchas billeteras pero hoy te voy a hablar solamente de bitso bitso porque es la que a mí me da los resultados es la que a mí me ayuda a, a monetizar mis, eh, mis bitcoins y es una herramienta increíble para el propósito que yo la, la requiero bien amigos se despide eduardo cervantes Agradeciendo el tiempo que se toman para ver esta información. Debajo del video dejo mi liga de, de patrocinio. Esto es para que tú tengas tu propia billetera. Ahí puedes crear tu billetera. Puedes empezarla a fondear. Puedes empezar a, a, a hacer tus pininos con el tema de las criptos. Cualquier duda, no dudes en, 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 en dejarme un mensaje para que tú este, estés bien enterado de cómo usarla, cómo sacarle el mayor provecho a tu billetera de Bitcoin. Amigos, se despide Eduardo. Gracias, gracias, gracias. Sean mesurados a la hora de invertir. Recuerden siempre ser mesurados a la hora de invertir. Nunca comprometan el patrimonio familiar, eso es muy muy importante. Esto lo digo en todos mis videos. ¿Sí? Cuídense mucho y hasta la próxima.